Asociación Amigos y Protección de los Gatos, que preside doña Rafaela, hace hoy una comida que suele hacerla anualmente o dos veces al año al menos. Ojalá se hiciera más veces porque resulta tan bonita, tan fabulosa, y nos reencontramos los amigos, nos podemos saludar y bueno, y sobre todo que todo, lo principal es que todo queremos a estos animales tan entrañables y que ella es una lucha día a día. Rafaela, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, realmente... Espero que vaya todo bien. Tengo que decir siempre que Rafaela, cada día te vemos en el puerto, te vemos por las calles, poniéndole comida a los gatitos, viendo si tienen una herida, si se han peleado unos con otros, que llevarlo al veterinario, cuidándolo todos los días, todos los días, mucho trabajo. ¿No? Bueno, no podría hacer todo lo que hago si no estuviera con nosotros Nicolás, tú sabes, es encantador y tenemos mucho apoyo. Bueno, intentamos hacer lo mejor. Que a mí me consta de vecinos que, bueno, pues desgraciadamente lo han desahuciado de sus casas, se han tenido que vivir otra vez con los padres en un piso y el gato lo han dejado tirado, que anda de casa en casa, todos le ponemos de comer porque hay que adoptarlo entre todos, ¿no? Lástima pasa esto, pero siempre hay que pensar que un animal no tiene que ser un problema, es una risorsa y hay que quererlo, es uno de familia. ¿Qué quiere que te diga? A lo mejor yo hablo así porque lo quiero tanto, pero para mí nunca han sido un problema, ¿entiendes? Y espero que no sean... Bueno, espero que pase la crisis. A ver. El trabajo que hacéis día a día, por ejemplo, al mes, ¿qué gasto es el que tenéis? ¿Cuánto gasto hay para un mes, por ejemplo? Bueno, yo te hablo solamente de la comida. Y la comida cada mes es... más o menos 2.000 euros. Que tienes que poner de tu bolsillo, ¿no, Rafaela? Porque hay poca ayuda. Sí. Hay poca ayuda. Decimos el 70%, sí. Pero bueno. Pero por eso hoy, que es un día especial para los gatitos, porque esperamos que se recaude mucho para poder ayudar tanto para pagar veterinario, comida, bueno, y otras tantas cosas que hacéis para cuidado de los gatos, ¿no, Rafaela? ¿Cuántas personas vienen hoy? Hoy, yo creo que un 60-65 estamos. Sí. O sea, que lo seas aquí en el patio, que es un sitio muy bueno. El propietario ha sido muy, muy amable, Alejandro, y nos ha tratado muy bien. El sitio muy bonito. A ver. Sí, bueno, cuéntame, ¿quién te ha hecho este letrero tan bonito, este bueno, cartel que pone muchas gracias, miau? Eso me lo ha regalado Scarlett. Eso ha sido un regalo de Scarlett. Es una artista, Scarlett. Que Scarlett es una, bueno, es una maravilla, es una amiga muy querida, muy querida. Ella es la que nos hace siempre los carteles. Y es una maravilla de persona. Bueno, como todos los que están aquí, por supuesto, porque no obstante la crisis, han venido a apoyarnos. Y eso yo... Maravilla. Bueno, lo agradezco. A ver, esto estamos en la parte del coche, luego habrá una comida y un mercadillo donde se pueden comprar cosas tan divertidas como llaveros de pie. Y mi boutique. Bueno, que todo sea por los gatitos. Y este año además tienes una tablet para que no se escape detalle de cómo vas en la fiesta. La tablet me la ha regalado Jorge. Pues nada, sí, para que yo haga fotos, que me entretenga un poco cuando lo poco tiempo que tengo. Pero bueno, que ha sido un regalo maravilloso, así que no sé, yo la quiero mucho. Bueno, esperamos próximamente que haya otra reunión, otra comida, a favor y a beneficio todo de los gatitos. Gracias, Rafaela, enhorabuena. Gracias, gracias, cariño. Y bueno, nos vemos en la comida. Oye, obviamente. Una cosa importante, debíamos de decir un teléfono o una cuenta corriente para que la gente quiera hacer un donativo, que puedan hacerlo. Aparte de la comida, mucha gente nos ha enterado, hay gente que no lo sabía. Sí, no se ha enterado, pero bueno, que... Que si quieren dar un donativo o comprar comida, por ejemplo, todo el mundo sabe Nicolás. Yo siempre, Nicolás es mi referimiento, porque Nicolás lo sabe todo el mundo y quien quiere dar comida o dinero puede darlo a Nicolás. Es decir, es por Rafaela, por la operación, por la... Exactamente, porque yo dinero... Total, mi dinero es solo, esatto, entonces è meglio darselo a Nicolás, che compra comida, che operazione e tutto, ¿me entiendes? Perché tutto il dinero è per questo, así que no, es el fin, así que no me interesa, sabes,
es bien que lo den a Nicolás. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, como lo decía Rafaela, estamos ya en el mercadillo, donde se va a hacer también pues la comida, y aquí estamos con unas ventas, y este mercadillo muy exclusivo, porque tiene cosas muy bonitas, muy originales, y bueno, aquí está Loli, pues he hecho un brazo de más también ayudando. Hola Loli, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Bueno, que cada año me sorprende cuántas cosas bonitas viste por el mercadillo, ¿no? Esto de buti-buti. Sí, de buti-buti. Todo para, bueno, por bolso, como colgante, collares, chabanico, un poco de todo, ¿no, Loli? Un poquito de todo, aquí hay un poquito de todo. Bueno, parece que está gustando, ¿no? Bueno, sí, te dejamos atender, que está gustando esto mucho. Gracias, vale, Loli. Gracias a vosotros, hasta ahora. Bueno, tenemos una señora que es realmente una enamorada de todos los animales, y ella también los tiene, los cuida, los ama, y casi siempre, bueno, yo siempre que he venido a lo de Rafaela, a sus comidas o cenas anuales, siempre la he visto a ella aquí apoyando también una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vosotros? Nosotros estamos encantados de estar con todos los amigos. Pues sí, la verdad, en una reunión de gente amante de los animales, porque el que no ama a los animales y a la naturaleza no se quiere a sí mismo. Es una persona que renuncia a la vida, entonces hay que amar a los animales, porque los animales forman parte de este planeta, no nos pertenecen. Ellos son habitantes de este planeta, del planeta Gea, que es el verdadero nombre este del planeta Tierra. Y bueno, parece que vamos a volver otra vez un poco a las raíces de lo hiperbóreo, de lo natural, de lo que es realmente la esencia del planeta, y amar a los animales es el punto número uno, porque hasta que el hombre no cambie y no deje de torturar a los animales, no acabará la guerra en este planeta. Vemos solo que la crisis ha afectado a todos los sectores, por supuesto a los animales quizás más. Claro, los animales siempre son los que más tienen que perder, porque no son indefensos, dependen de nosotros, de nuestra consciencia. Hay que tener consciencia y conciencia, que son dos cosas distintas, pero que es lo mismo a fin de cuentas. Yo sé que tú eres una persona muy culta y muy leída, y bueno, las noticias están siempre ahí en internet. Hoy día, ¿cómo están lo que son los criaderos, las personas que cuidan a los animales, los centros? ¿Hay muchos centros o los centros que hay van a cerrar, que hay rumores? ¿Tienes información de centros? Últimamente no tengo mucha información con respecto a esto. Sé que hay muchísima gente que está apoyando muy fuertemente a los animales desde siempre, pero si los gobiernos no lo apoyan, pues son siempre personas independientes. Entonces las personas independientes siempre tienen que estar un poco por su cuenta, haciendo un esfuerzo sobrehumano, que desde luego, gracias a ellos, los animales salen beneficiados, pero están siempre en un plano muy, muy inferior los animales. Gracias también a ti y a todas las personas que me han ido hoy a apoyar esta causa. Gracias a ti. Solamente quería hacer un apunte más, que es la naturaleza es la mayor universidad que existe. No hay que leer libros, solamente hay que observar y respetar. Thank you.
Bueno, recién hemos escuchado a Rafaela darle las gracias a Nicolás y que realmente nosotros somos testigos de ello, de que siempre, cada año, él está ahí entregando cheques en curas para los gatos también que se pelean. Son muchas las cosas, yo creo que él nos lo va a contar mucho mejor, toda la colaboración que hace con los animales y la ayuda que aporta también a la Asociación Amigos de los Gatos. Buenas tardes, Nicolás. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos encantados, asiste una vez más como usted, que siempre asiste, siempre está ahí día a día. Siempre intentamos estar todos los días, no solo en estos eventos, sino en el día, digamos, detrás de las cortinas, cuando todo está un poco más feo, cuando los animales vienen heridos, vienen mordidos, atropellados, o la parte más bonita, cuando se van ya sanos y se vuelven a volver a dejar en la calle. Situación actual, porque bueno, ya sabemos que la crisis ha afectado a todos los sectores, a todo el mundo, quizás los animales más, porque son, diríamos, pues la parte más que, bueno, pues que la gente pues no tiene escrúpulos en decir lo dejamos ahí, que otros se ocupen de ello, ¿no? Sí. Realmente estamos viviendo una situación en que la gente se quita de lo que menos cree que es, menos importante, pero la verdad es que estamos viendo situaciones desesperadas en algunos animales y que tenemos que hacer muchas veces, aunque sea realmente mi negocio, un negocio personal, pero tenemos que hacer un poco como de caridad para que esos animales, que son personas, bueno, son seres vivos y que para mucha gente como si fuesen otra persona o alguien más de su familia, pues intentar ayudarles para que por lo menos la situación no sea tan dramática. La asociación, que es donde estamos hoy, ¿no?, que tenemos que hablar de la labor que hace también Rafaela y sus colaboradores, o prácticamente ella, junto con el veterinario, que son, diríamos, los elementos clave, ¿no? ¿Cuál es la ayuda, la aportación que día a día hacéis con ellos? Pues, a ver, primero decir que el trabajo de Rafaela no es puntual, a lo mejor, como el mío, sino son 365 días, todos los días del año, 24 horas, ¿eh? Entonces, hacemos una, ella hace sobre todo una labor para curar, aliviar a los animales que están enfermos en la calle, que no tienen otros medios, ninguno, cero, y que si no morirían en un rincón, en un agujero. Entonces buscar una solución dentro de lo que, sabiendo que son animales salvajes, dentro de las opciones más fáciles. Por otra parte, pues lleva campaña de esterilización para que los gatos estén más sanos, no transmitan enfermedades, se vacunan, y eso también conlleve una mejoría en la misma sanidad animal, pero derivado también a la sanidad humana. Es muy importante el control de los animales salvajes, pero por una cuestión de salud pública. No es solo cuestión de quitar los animales que estén salvajes, sino controlar su población y mantenerla en el número correcto para que no proliferen otras especies, como ratas, cucarachas, serpientes, que esto es un poco como una cadena alimenticia. Si a uno falla, el resto de especies empiezan a reproducirse. Entonces, es importante mantenerlos bajo control, darle una dieta no exagerada para que sean animales que estén sanos, y vacunarlos y esterilizarlos para que no procreen más y se mantenga la población bajo control. ¿Cómo lo controláis vosotros? ¿Tenéis algún microchip, un chip puesto para saber que ese animal ya lo habéis tratado? ¿Cómo hacéis vuestro control? Pues a ver, realmente es mucho más simple. Realmente, si a cada animal le pusiéramos, a ver, es inviable poner un microchip porque la legislación dice que tienen que estar a nombre de un propietario, con lo cual no se podría poner. Pero también no sería práctico un animal salvaje cazarlo para leerle el microchip. Entonces se le hace, cada vez que se esteriliza, se le hace una señal triangular en la oreja, y desde lejos ya se sabe si ese animal está castrado o no está castrado, con lo cual no se vuelve a cazar, no se le vuelve a someter a un estrés, no se le vuelve a anestesiar para comprobar el microchip. Sí, exactamente. Y si alguien ve un animalito que está con una señal triangular en la oreja, verás que ese tiene mucha mejor apariencia, más sano, más gordote, más healthy, como dicen los ingleses, más sano, y que otro que no esté castrado, que se meta en peleas, que siempre esté pues en mala situación. Siguiendo la cadena, sí. Y que sigan cazando los ratones, sí, y que claro, los ratones no dejen paz. Por supuesto, es importante. A mí cuando me dicen de una organización, hemos quitado todos los gatos de la organización, digo, pues vais a tener un problema grande. No ahora, pero dentro de 3, 4, 5 meses lo vais a tener seguro. Porque faltan los depredadores naturales. Bueno, por eso están aquí los expertos que han estudiado este tema, que me imagino que te encanta y por eso lo has hecho, y que sigas ahí muchísimos años más. Venga, pues, y yo que os vea aquí también en estas cositas. Enhorabuena por tu trabajo. A vosotros.